Bueno, ¿qué tal me escuchan allí? Vamos a esperar nada más que se conecten. ¿Qué tal escuchas tú? ¿Sí se ve? ¿Sí pueden observar? ¿Sí, pues, sí escuchan bien? Voy a quitar este. Ya nada más esperamos a que se conecte un poco más de gente porque acabo de pasar el audio hace poco, perdón, el enlace. Ahí, ¿cómo me escuchas? Soulcore. Sí se escucha y se ve bien. Excelente. Es que acabamos de pasar el enlace hace poco y nada más vamos a esperar que pasen las ligas a las redes sociales, que hagan su trabajo y en cuanto se conecte un poquillo más de gente, empezamos. Como quiera, se tratará de que quede grabada toda la sesión. Fíjense que me muestra el estado de la transmisión en rojo. Pero ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo ven? Bien, aquí ya estoy viendo los comentarios. Se ve bien y que se escucha bien. Perfecto.
Pues ya nada más esperamos que se conecte un poquillo más de raza. Hay cinco ahorita apenas. Eso. Todos los que están conectados ahorita son de Torreón. Buen día. ¿Qué te hace más chido por aquí? Es que el problema del Hangout es que nada más permite 15 personas a lo máximo. Y siempre que lo hemos hecho llega un estado en que mucha gente se queda afuera. Y ahí es donde está la bronca. Como quiera, espero recortar el video ya cuando lo suba para que inicie ya en la mera plática. Sí, también se quedan grabados aquí. Es una de las ventajas. Nada más hay que, o sea, por ejemplo, todo este tiempo muerto, hay que recortarlo. Y si no, pues así que se quede. Ya nada más, creo que le pones un índice de dónde debe empezar lo bueno. Todo esto es, pues, es tiempo perdido. No soy experto en YouTube. No me considero youtuber, ni mucho menos. Pero ahí le vamos aprendiendo. Pues yo creo que ya nos 2, 3 minutillos más e iniciamos.
La terminal, ¿cómo la alcanzan a ver? Si ¿Sí se alcanza a distinguir bien las letras? Yo veo que, al parecer sí, ¿no? Ok, ahorita hacemos un poquillo más grande la letra. Soul Core, es Jorge, eres tú, Jorge. Ya está, no sé por qué no me lo imaginaba en la imagen y el nick. Pues yo creo que vamos a iniciar. Vamos a ver en las redes sociales, a ver qué. Yo no lo alcancé a compartir bien. Lo que pasa es que había quedado junto con Alme Digital e Incode, sobre el evento, pero se me hizo tarde en el jale y voy llegando barridote y apenas estaba acomodando la güey. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? No les prometo quitar mucho tiempo, casi siempre digo lo mismo. No voy a tratar de no quitarles más de unos 40 minutos, a lo mucho una hora, siempre digo eso y a veces me extiendo porque me vuelo. Pero bueno, el tema que pues venimos a platicar el día de hoy es sobre network scanning o básicamente el escaneo de red. El escaneo de redes, algo de network mapping, la enumeración de los hosts, de los dispositivos que tenemos ya sea en la LAN y por qué no pues, enumerar unas cuantas IPs también públicas y poder pues distinguir sus puertos, el estado de sus puertos, la versión de sus servicios y posiblemente pues detectar la versión del sistema operativo. Ya es este es un tema que se lleva a cabo mucho en casi al inicio de los cursos de seguridad que nosotros compartimos. Es una base, una pieza fundamental para poder detectar o enumerar los hosts y pues dichos activos que podamos tener en la red. También, pues no son grandes herramientas, bueno, no son herramientas muy complicadas, salvo Nmap, que vamos a hablar un poquito de él. Son muy básicas, son muy intuitivas y no es muy complicado. De hecho, como les había comentado el año pasado,
Vamos a seguir iniciando y vamos a seguir dando este tipo de pláticas y las pláticas que quieran ustedes que se den, pues puedan dejarla también en los comentarios o por cualquier medio donde nos puedan contactar en cualquiera de los de las redes sociales que tenemos para tomarlo en cuenta y hablar un poquito de ello. No se trata tanto de pues quitarles tanto tiempo y profundizar todo en un tema, pero sí pues dar a conocer a lo mejor las bases y sobre todo sobre lo que se puede llegar a hacer, lo que se puede lograr, lo que alguien puede hacer con estas herramientas. Pretendo también en algún momento hablar un poquito ya sobre herramientas propias, ¿no? Ver a lo mejor algo de código que podamos compartir, de cómo generar a lo mejor un pequeño mapeadorcito de puertos con la ayuda de Nmap, Python, alguna arquitectura en cliente-servidor también, e irla explicando así poco a poco, nada más. El propósito de esto, pues, es compartir, pues conocernos y poder compartir información, ya que como siempre lo digo, uno aprende mucho también de ustedes, de los que están aquí viendo, de los que comentan y de los que preguntan, aprendemos bastante. Entonces, para ya no estar hablando más, vamos al tema. Esto se trata un poquito sobre network scanning o escaneo de redes. Como pueden ver aquí en Google, inclusive cuando ponen cualquier tipo de escaneo de redes, escaneo de puertos, vienen muchas de las herramientas también que nos pueden ayudar a esto, como Nmap. Como pueden observar en la wiki, pues el network scanning o enumeración de la red, es un tipo, pues, de técnica o actividad que nosotros podemos utilizar para enumerar, pues, activos, ¿no? Computadoras, servidores, servicios, también dichos protocolos y hasta la versión de los servicios. Inclusive aquí mismo en la wiki sobre network enumeration, pues vemos que uno de los paquetes más populares, pues, es Nmap. Sí, vamos a tocar un poco el tema de Nmap. Rodríguez de León. Ah, vamos a ver nada más tres herramientitas, cuatro. Pero cómo poder trabajar con ellas. Pues yo creo que voy a ver algo sobre NetDiscover, algo de Nmap en entorno gráfico y Nmap Scripts, también para poder detectar algunas ciertas vulnerabilidades. Y, ¿por qué no? Si nos alcanza el tiempo, pues, cómo alguien puede aprovecharse inclusive de estas técnicas para llegar a vulnerar un servicio. Nada grande, ¿no? Nada espectacular. Es, inclusive, nuevamente, como casi trato de mostrarlo para no tener broncas, pruebas controladas. Sí, vamos a tratar de ver algo público, para que puedan observar diferentes resultados, pero ya lo final es algo controlado. Que al final de cuentas, si ustedes lo llevan a público, ahí sí yo me lavo las manos, pero sí pueden realizar cosas muy interesantes. Pues bueno, lo primero, tenemos aquí una terminal. Nosotros llegamos, ¿no? Nos conectamos a una red y tenemos ya algún enlace, ya tenemos una dirección IP. Yo tengo una IP de clase C, ahorita pues estoy conectado en mi casa, ¿no? Mi proveedor de servicios de internet es Telmex. Pero podemos imaginar cualquier escenario similar en alguna compañía, alguna oficina, en fin. Entonces, teniendo ya una dirección IP, uno de los aspectos que nosotros necesitaríamos saber es, o intentar saber es cuántos hosts están conectados en el mismo segmento. Y hay una herramienta que generalmente no utilizo porque Nmap pues, nos ayuda muchísimo, pero esta es muy rápida y nos muestra información demasiado rápido y trata de pues, enumerar dichos activos y esta pues, se llama NetDiscover.
En Netdiscover como tal, lo que trata de hacer, o como uno de los parámetros que necesita nada más, es ponerle la tarjeta de red con la que queremos que escanee. Pues pensando que tenemos diferentes tarjetas de red, aquí dándole NIF config, que tengamos ETH0, WLAN0, WLAN1, 2, 3, ETH2, ETH3, y estemos conectados a diferentes redes, pues nosotros nada más necesitaremos especificarle a NetDiscover con menos I la tarjeta donde estaría trabajando, o que quisiéramos que estuviera detectando esto. Se abre una pequeña tablita y trata de enumerar las direcciones IP, las MAC address, y algo interesante también, pues el fabricante, que trate de identificar el fabricante de esta tarjeta de red, ¿sí? Tenemos las direcciones IP. Aquí yo estoy con la 68. No la enumera. Y todos los demás hosts, sí, pues host, perdón. Y pues aquí están ya lo que serían los dispositivos que tengo conectado en mi casa, ¿no? Lógicamente, en una oficina o en alguna red se vería muchísimo más impresionante esto, ya que podríamos enumerar casi todas las IPs que están allí y encontrar las direcciones. Este es un servicio activo, ¿sí? Sigue trabajando, sigue escaneando la red y sigue tratando de escanear di diferentes segmentos. Por ejemplo, digamos que si estamos en diferentes VLANs, trata de buscar pues activos host activos dentro de las diferentes VLANs. Por ejemplo, aquí mi gateway pues sería la 1.254, y si tenemos otra VLAN con la 192.168.2.15, por ejemplo, y otros hosts ahí, pues trataría de detectarlo, ¿sí? Sigue corriendo y es bueno tenerlo ahí un buen rato, porque por ahí podemos encontrar hosts escondidillos, ¿no? Esta es una herramienta muy simple, como se las comenté, es muy rápida, pero también, a ver, espérame, creo que tengo aquí, ah, ya, pero también nunca hay que dejarla atrás, ¿sí? Sí hay que tomarla en cuenta. Otra de las herramientas que muestro y me gustan mucho y siempre les comento es EtherApe. EtherApe es pues un mapeador gráfico. Ahorita pues hay mucho tráfico que se está generando, y sobre todo yo por el live streaming. Espero que no se esté cayendo. No. Bueno, no hay broncas, ¿verdad? Se sigue viendo bien, siguen observando bien el video y se escucha bien. Porque aquí YouTube me dice que no. Nada más en los comentarios con que alguien me ponga: Simón, sí, se sigue escuchando y se ve bien con eso. Con eso. Perfecto. Entonces, EtherApe también es muy buena, es interesante esta herramienta. Trata de mostrar gráficamente los nodos con los que nosotros estamos interactuando, con los que nosotros estamos pasando paquetes, o que estamos recibiendo o enviando paquetes. Todo nos lo pone por diferentes líneas y diferentes líneas de colores, y trata de identificar cada color, cada línea de color por cada protocolo. Por ejemplo, aquí este verde que se está generando, lo muestra como TCP desconocido, posiblemente por el video que estamos enviando desde el software de OBS. Mientras sigamos utilizando y mandando más protocolos, va a estar enumerando. Mientras siga poniendo diferentes hosts, diferentes IPs, diferentes nombres de dominio, él los va a ir poniendo aquí. Y supongamos que el tráfico que se esté generando, mientras haya más tráfico, se va a estar generando de esta manera. Podemos darle clic a cualquier host, ¿sí? Y observar una tablita con el tráfico que se esté generando. En este caso es este. El tráfico acumulado hasta ahorita pues ya va más o menos ahí de casi 43 megas. Aquí están las IPs públicas. Seguramente, si buscamos
estas IPs públicas pudieran llegar a ser de Google. Perfecto. Ah, bueno, como observaron ahí, ahorita generé tráfico HTTP y lo mostró también. Esta herramienta siempre recomiendo que la tengamos activa para que podamos observar todo el tráfico que está pasando, sobre todo por nuestra tarjeta, por nuestro host. Si yo aquí también vuelvo a levantar NetDiscover, posiblemente se vaya a generar un poquito más de tráfico, que es el tráfico que está generando esta herramienta. Ahorita que nosotros vayamos a ver Nmap, el tráfico que genere Nmap para escanear o enumerar algún host o algún puerto, también debería de estarlo mostrando aquí. Al momento de nosotros levantar este, se añadieron diferentes protocolos que se sumaron, pues, sobre todo al scanning, ¿no? Bien. Perfecto, todo bien. Bueno, entonces esta herramienta la voy a dejar así. De hecho, quisiera mostrarle ciertos aspectos para ver si nos deja observarlo bien, sobre todo por la gráfica que se está acumulando. Aquí permite capturar igual por diferentes interfaces. Si tú tienes tarjeta ETH1, ETH2, WLAN 0, WLAN 1, él te las va a poner aquí. Tú puedes decirle qué tarjeta es la que tú quieres que te muestre el tráfico que se esté generando. Te puede poner inclusive también los dominios completos o bien los IPs versión 6. Y pues ahora sí, la buena, ¿no? El papi de los pollitos, que es Nmap. Y qué mejor que, supongo que viene Nmap Wiki, nunca lo he visto. Sí, hay. Bueno, Nmap, como lo dice la wiki no nos miente, es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos. Escrito originalmente por Gordon Lyon, más conocido por su alias de Fyodor. Bien, este software posee varias funciones para sondear redes de computadoras, incluyendo detección de equipos, servicios de sistemas operativos. Estas funciones son extensibles mediante el uso de scripts para proveer servicios de detección avanzados. Sobre todo esta parte es muy interesante. Proveer servicios de detección avanzados, detección de vulnerabilidades y otras aplicaciones. Detección de vulnerabilidades y otras aplicaciones. Además, durante un escaneo es capaz de adaptarse a las condiciones de la red, incluyendo latencia y congestión de la misma. Esto está muy chingón porque él te permite, inclusive si la red tiene mucha latencia, él va, como dice, se va a estar acoplando a ello y va a estar trabajando según lo que muestra. Según como las condiciones de tu red, sobre todo. Perdón, es que siempre estaba observando aquí que todo esté bien. Ok, entonces, Nmap. Pues es el, ya tiene años trabajando, es el que nos va a permitir escanear puertos, servicios y sobre todo los scripts son los que son magníficos porque este nos va a permitir poder encontrar diferentes posibles vulnerabilidades y, ¿por qué no? Inclusive darnos pistas de cómo poder aprender más sobre esa vulnerabilidad hasta en algún momento pues poderla explotar. Entonces, Nmap, en la mayoría de las distribuciones, la podemos encontrar en los repositorios y si la gustan instalar, los binarios los podemos encontrar desde la página oficial de Nmap. ¿Sí? No es muy mucho problema poderla descargar, ni mucho menos instalarla o compilarla. Podemos tener el código fuente, tienen los binarios, si ustedes gustan instalarlo en Microsoft, tienen los RPMs para distribuciones basadas en Red Hat CentOS para OS X u otros sistemas operativos. No es muy difícil instalarla. Por ejemplo, si ustedes están en un Debian y quieren obtener la versión estable que ya el sitio nos otorga, en vez de tenerla de los repositorios, podemos descargarla y seguir estos sencillos pasos como descomprimirla, entrar a la carpeta, empezar el proceso de configuración, el make, hacerte root y compilarlo. No hay mucha bronca en esto.
Lo que estaba viendo bien interesante, hace poco, no recuerdo qué días, era algo como esto. El map en las películas. Primero, pues casi siempre había mencionado sobre Matrix. Ya era muy conocido. Pero ahora resulta que hay de verdad un chingo de películas que ya lo han mostrado y supongo que series. Aquí está poniendo en el map con un sync, scan, con menos B para el verbose, para O, sistema operativo, una IP de clase A. Y pues aquí está escaneando. En la película Snowden también se observa en el map, en Dread, Elysium, no sé cuál película. Ah, creo que sí. Por aquí se ve en el map. Aquí está, con la versión de escaneo de los servicios. Los Cuatro Fantásticos, no sé cuál sea, creo que esta fue muy mala. Y otras tantas películas, realmente son bastantes donde ya se puede mostrar. Ya muestran en el map. Ah, cabrón, miren. Aquí está. Hasta en caricaturas de cómics, bueno, en cómics. Bueno, entonces ya son muchísimas referencias que tenemos además de NMAP. Y bueno, pues para trabajar en él no es mucho problema. Una vez que lo tengamos instalado, podemos mandar llamar a NMAP, nada más tecleando su comando. Podemos poner NMAP espacio localhost si quieres escanearte a ti mismo. Y uno de los parámetros importantes que se necesitaría sería un host o un dominio, ¿no? Teniendo alguna dirección IP o algún sitio. Y podemos agarrar, ¿por qué no? Siempre trato de agarrar sitios de universidades y yo me lavo las manos otra vez, no voy a hacer nada ilegal ni donde podamos meternos en problemas, pero este es un sitio de una universidad de pues, prestigio de aquí de La Laguna, es el Instituto Tecnológico de La Laguna, y nada más vamos a agarrarlo como si fuera meramente referencia. italalaguna.edu.mx, www. Entonces, NMAP nada más necesitaría. Su nombre de dominio IP. Esto es interesante porque posiblemente tengan un firewall donde nos esté bloqueando varias peticiones. Inclusive el mismo NMAP nos dice que podamos probar con el parámetro menos PN. P mayúscula N. Entonces, podemos hacerle caso a NMAP, ¿no? Y poniendo el parámetro menos PN. Y aquí en Etherape deberíamos de poder observar, lógicamente, cuando hacemos un barrido de puertos, pues NMAP trata de agarrar todos, por eso vamos a ver aquí en los protocolos, se van a estar numerando todos los protocolos que va a estar mandando hacia ese sitio. Nada más que aquí no lo alcanzo a visualizar dónde están, no sé ni dónde está mi IP. Mal no recuerdo, yo tengo la 68. Aquí está la 68. ¿Ven? Todos los protocolos y el tráfico que mandó, pues son todos el escaneo que se está haciendo hacia el sitio de la universidad. Trata de enumerarlos, el tráfico generado, en fin. Y vamos a observar. Pues ahorita nada más no nos muestra gran salida. NMAP lo primero que nos muestra es la versión con la que estoy trabajando, la fecha, el sitio, la dirección IP. Este es el nombre de dominio, la URL, el nombre de dominio, la dirección IP. Tenemos cierta latencia. Y el puerto abierto que es el 80, pues lo estamos observando aquí, que de hecho debería tener más, supongo, igual que otros sitios. Ahorita vamos a ir viendo estas opciones. Regresando antes de seguir con los escaneo, era MX, me equivoqué yo. Ah, tienes razón. De hecho, aquí hay algo interesante. Ahora que menciona, gracias, Arturo. Ahora que menciona a Arturo en el sitio, yo estoy escaneando un .edu.com y me respondió, ¿eh? De hecho, me estaba llamando la atención la dirección IP. Dije, ah, chinga, pues, mi dirección IP no concuerda con unos de los segmentos mexicanos, sobre todo. Y pues nos está diciendo que es
un Amazon, ¿no? Será cuestión de revisar después qué es. Y vamos a regresar a este. Listo. Yo le puedo seguir dando enters para ver el porcentaje del escaneo. Esta sí es una IP mexicana. Itelalaguna.edu.mx, su dirección IP pública. Y nos abre un pequeño, una tablita, digamos, donde dice puerto, estado y servicio. Tenemos el puerto, el estado y el servicio. Como pueden observar, no le dimos más parámetros en Nmap. Entonces no tenemos la versión de los servicios tal cual. Únicamente el servicio que trató de identificar. Y tiene pues el puerto 80, el 113, 135, 139, 445, 3306, 3389, 5357. Muchos de estos servicios posiblemente no sepamos qué es o cuáles son. O para qué trabajan, qué puerto es, pues nosotros ya deberíamos de darnos a la tarea de investigarlo, digamos, si somos administradores o si estamos trabajando en un pentesting, pues para conocer ese servicio y conocer los puertos, para ver si podemos encontrar inclusive posibles vulnerabilidades. Hay una herramienta que les había mostrado antes que se llama What Port Is, y tú ya nada más puedes poner el número de puerto y te debería demostrar para qué es ese puerto y para qué trabaja. Web Services for Devices. O viceversa, ¿no? Puedo poner what port is y poner, por ejemplo, no sé, MySQL. Así como viene aquí. Y me debería mostrar el puerto también por default, que es el 3306. Perfecto. Es otra buena herramienta con la que se pueden apoyar. De hecho. Bueno. Para no continuar todavía con los escaneos externos, puedo, por ejemplo, tratar de identificar todos los servicios como NetDiscover que están dentro de mi red LAN. Y para eso podemos hacer un ping scan que Nmap no tratará de buscar en sí lo que son los puertos y servicios, sino nada más qué IPs están vivas o qué IPs responden dentro de mi LAN. Para ello, pues nada más necesitamos el parámetro menos S minúscula P mayúscula. Poner, por ejemplo, mi red y el segmento que yo quiero, perdón, y todas las, el pool de direcciones que quiero escanear. Como ya habíamos visto, yo estoy en una red de clase C y mi IP era la 68. Entonces lo único que hice fue poner y decirle desde aquí, quiero que me escanees desde la 1 hasta la 254. Y me digas cuáles están vivas. Si puedes enumerar el fabricante y puedes enumerarme la MAC, qué mejor. Entonces trata de enumerarlas y me dice, tienes 6 hosts vivos en tu red, ¿no? Y me trata de enumerarlas, 64, 65, 66, 7, 54 y 68. Muy parecido a lo que te haría un NetDiscover, nada más que NetDiscover es un poquito más activo y él seguiría trabajando y nos estaría mostrando los hosts que se están, pues, añadiendo constantemente. Ya nosotros, de igual manera, si quisiéramos escanear una IP, lo haríamos igual que como lo hicimos con este sitio, ¿sí? Sería cuestión de darle un nmap a la 192.168.1.67 y me mostraría los puertos abiertos. Igual. Puerto, estado y servicio. Puerto, estado y servicio. Y como podemos observar, también pues tiene bastantes puertos abiertos. Esta máquina, en lo personal, les comento, es esta. Es esta maquinita que tengo aquí de XP, ya vieja, digo, no es. Ya tiene, nada más por ser XP, tiene bastantes vulnerabilidades. Ahí me mostró un error de red. La 67, ¿tiene salida? Sí, ok. Y esta es con la que les quiero mostrar sobre todo los Nmap scripts. Quiero que observemos unos. Ah, excelente, un saludo a Kretz. Entonces, aquí nada más es cuestión de ir observando las salidas que nos vaya dando Nmap, ¿va? Por ejemplo, ya obtenemos esto. Yo voy a seguir todavía trabajando con este ejemplo. Y ahora
Nosotros lo habíamos hecho de esta manera, ¿sí? .edu.mx. Ahora le voy a agregar menos SV, que significa versión de los servicios. Va a tratar de identificar y añadir una columna más donde diga versión. Y si trata de, si los identifica exitosamente, nos va a decir qué versión de los servicios es con la que estamos trabajando. Aquí vean. Aquí estaba el scan que le estaba haciendo al sitio. Es la dirección IP pública, nada más. A ver, permítanme. Listo, a ver. Sí, todo bien. Entonces, se agrega esta columna y tenemos Microsoft IIS, la versión del Microsoft Internet, Internet Information Service. Tenemos la versión, no nos dice específicamente la versión del RPC, el NetBIOS, nos dice que hay un Windows Server 2008, entonces aquí seguramente ya tenemos hasta inclusive la versión del sistema operativo y trabajan en Workgroup, en su grupo de trabajo es Workgroup. También identificado, punto importante. Tenemos la versión de MySQL con la que está trabajando, en versión Community, tenemos un Terminal Service y otro servicio HTTP. Nos trata de dar un poquito más de información como el sistema operativo, pero para que si nosotros queremos saber el sistema operativo todavía con mayor exactitud, podemos agregarle el menos O mayúscula, el cual pues trataría de identificar lo que es el Operating System. Para eso es este pequeño parámetro. Mientras, a la par, por si se tarda, lo voy a estar haciendo también con la máquina controlada que tengo aquí, que es la 67. Entonces sería nmap menos sv menos o la dirección IP 192.168.1.67. Enters para ver cómo va, lleva 20%, ya terminó. Y aquí se agrega lo que viene siendo el que él trata de identificar por medio de sus scripts cuál es la versión del sistema operativo. Se nos dio la misma información sobre los puertos, los servicios y nos da un porcentaje de el posible sistema operativo con el que está trabajando. Pero aquí hay una forma más fácil de saberla. Ellos están trabajando con Microsoft Terminal Server. Tenemos un cliente de Terminal Server en Linux y pues aquí lo tenemos, ¿no? Su nombre de dominio. Nuevamente no estoy haciendo nada ilegal hasta el momento. No pasa nada. Simplemente son servicios que ellos tienen públicos. Yo no trato de acceder ni poner ningún nombre de usuario, ni contraseña, ni nada. Son servicios que ellos tienen públicos y simplemente pues nosotros los estamos observando. Bueno, y listo, ¿no? Vamos a ver cómo va el otro scan, igual, la versión de los servicios y también nos trató de identificar la versión del sistema operativo, como un Windows XP. Como dato curioso, todavía hay muchísimos Windows XP corriendo en internet. Lo pueden observar en diferentes sitios, como inclusive Shodan, ¿no? Vamos a poner nada más XP. Bastante. Se corre en la web. Pero bueno, esto sería otra historia. Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer? Ah, pues lamentablemente sí, este escaneo, o sea, queda registrado mi IP pública directamente en los servidores de ellos, también mi petición por RDesktop, pero nosotros podemos agregarle todavía, si mal no recuerdo, era menos D mayúscula, y que trate de decirle que el escaneo viene de otra dirección IP o nombre de dominio.
Y aquí no se va a alcanzar a observar bien, pero se va a hacer una triangulación. Ahí está. Los servidores DNS públicos de Google son los que le van a llegar al server de ellos, que sobre todo en los logs, que son los que están haciendo el escaneo. Y podemos agregarle más, ¿no? Como facebook.com y como, no sé, existe, pues, Microsoft.com. Entonces ellos en sus registros se va a hacer una triangulación y en sus logs van a creer que le están haciendo dichas peticiones, pues estos nombres de dominio. Eso es una de las tantas ventajas que nos da Nmap. Bueno, y vamos a seguir. Ahí vamos a ver porque después se me sienten. Ahí está. Párame. Este es otro sitio, otra universidad de acá. UTT, Universidad Tecnológica de Torreón. Lógicamente, está un poquito diferente que el otro del Tec Laguna. Porque el sitio está fuera. Está fuera de el sitio lo tiene almacenado, creo, en otro lado. Ah, aquí trato de hacer unos que no está Facebook. Perdón, estaba revisando los mensajes. Voy a limpiar esto. Por ejemplo, utt.edu.mx, utt.edu.mx, enter centers, porcentajes, ¿sí? ¿Ven? La dirección IP no es de aquí, no está alojada aquí, pero sin embargo tienen bastantes servicios, filtrados y otros abiertos, pero en fin. Por ejemplo, este. UTTTorreón.mx, desarrollado por la carrera de sistemas informáticos. Tienen su nombre de dominio. A ver, un Nmap. Porcentaje 54, 90, listo. IP tampoco. O creo que sí es de aquí. Y tenemos los servicios, servicios abiertos. Tienen bastantes servicios, ¿sí? Como podemos observar, unos abiertos, unos cerrados, igual si quisiéramos añadirle menos SV. También podemos utilizar o hacer uso de lo que se llama Zenmap. Zenmap es como la versión gráfica, su GUI de Nmap. Un poquito, a mí en lo personal no me gusta, ¿no? Ya trae unos profiles de scans. Si tú quieres hacer un escaneo intenso para UDP, para TCP, un escaneo para, pero no ping, un ping scan, que fue el que hicimos nosotros, un escaneo rápido, un trace route, en fin. Pues aquí ya están los perfiles y aquí abajo nos va poniendo el comando que va utilizando. Por ejemplo, si yo vuelvo a agarrar este dominio y lo quiero escanear aquí, ¿ven? Y quiero un escaneo intenso, pero también quisiera que escaneara todos los puertos y nada más le daría scan. Lo interesante de este es que trata sobre todo, de hacernos una pequeña gráfica de la topología que se está manejando. Eso es lo, creo, lo más interesante que tiene en lo personal. No he hecho grandes cosas, la verdad, no lo he investigado a fondo Zenmap como para poderles hablar, en fin, o sea, a grandes rasgos de él. David Delgado, el parámetro menos de eso lo aplica para Nmap. Y otras herramientas, pero no necesariamente lo utilizan como menos de, o sea, menos de es exclusivo sí de Nmap, pero otras herramientas sí pueden utilizar esta técnica, pero la manejan pues con sus propios parámetros. Por ejemplo, HPing 3, que puedes hacer un flow de scanning para hacer un tipo de negación de servicios, también tiene su propio parámetro para
para utilizar más o menos la misma técnica de falseo y mandar todo a través de una IP falsa, un nombre de dominio falso. Bien, aquí va trabajando. Lo que termina. ¿Sí? Versión de los servicios. Bueno, y hasta aquí pues no hay gran cosa. Estamos observando nada más puertos, estamos observando puertos abiertos, puertos cerrados, versión de los servicios. Esa información es pública. Tú si levantas un servidor en tu casa, igual cualquier persona te puede hacer escanear. Pero lo interesante sería también, como un buen administrador, tratar de que no saliera esta información, cambiar el banner de cada uno de los servicios. En vez de que dijera MySQL, cambiarle completamente el nombre. Y otra de las cosas más recomendables es cambiar el puerto, sobre todo. Lógicamente, el 80, si es un sitio web, pues bueno, lo vas a dejar, pero otro tipo de servicios sí es muy recomendable cambiar el puerto. Vamos a ver aquí a esto, por ejemplo. Sí, nada más nos lo muestra de una manera bonita. Nos pone unos pingüinitos y el sitio está en Linux. Y aquí está como un tipo de trace routing. Pues no un tipo, de hecho es un trace route de todos los saltos que se dieron para poder llegar a lo que viene siendo este dominio en particular, ¿no? Primero mi modem, mi router modem. Después ya las salidas del proveedor de servicios y las rutas más óptimas que se van llevando a cabo hasta llegar al sitio correcto. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 saltos aproximadamente, ¿sí? Un pequeño resumen, igual, que nos pone sobre el escaneo que vimos. A mucha gente lo utiliza porque pues es... Les gusta trabajar más con herramientas gráficas, ¿no? A mí en lo particular no soy tanto de herramientas gráficas. Y bueno, continuando, en el mapa a grandes rasgos hace eso, pero tiene algo perdón, que se llama en Map Scripts NG, que son, perdón, los NSE. Estos scripts, pues bueno, tú puedes hacer los tuyos propios. Tú puedes descargar varios que puedas encontrar en internet. Y también, pues Nmap, desde que lo instalamos, ya trae varios NSEs o scripts con los que nosotros podemos trabajar. Son muchísimos. La verdad es que hay muchísimos tipos de scripts con los que podemos trabajar casi para cualquier tipo de propósito. Es allí cuando la wiki nos decía inclusive que Nmap puede encontrar vulnerabilidades. En cierta manera también sería, además de escanear la red, escanear puertos, detectar sistemas operativos, pues encontrar vulnerabilidades y obtener la función de un tipo de escaneo de vulnerabilidades casi completo en base a los NSEs que hay. Si no es suficiente, Nmap tiene perfiles de scans. Como podemos ver, son muchísimos. Entonces, decirle a Nmap que corra todos, pues sí es posible que los corra todos los scripts para un solo scan. Pero lo ideal sería, por ejemplo, que si tú quieres escanear lo que viene siendo MySQL de cualquiera de los sitios que observamos nosotros, pues tendríamos que encontrar a ver si hay scripts de MySQL. Pues aquí puedo usar un filtro. Y me dice, sí, hay, mira, tengo MySQL Audit, MySQL Brute, Databases, Dump, Empty, Enum, Info, Query, Users, variables y unos CVEs, que son las claves de vulnerabilidades, una del 2012. Para escanear, por ejemplo, sería un escaneo de una vulnerabilidad para tipo de MySQL. Y la forma de correrlo, pues sería nada más añadiendo el parámetro de script, poniéndolo para poder escanear. Pero el Nmap, por ejemplo, a ver, todo bien. El Nmap, por ejemplo,
los scripts, podemos, lo que les digo, tenemos inclusive perfiles para poder seleccionar ciertos scans, ciertos scripts de Nmap para un scan. Pero primero veamos cómo trabaja esto, ¿no? Tendrá que poner el parámetro menos -sv-script, igual el nombre del script. Por ejemplo, ¿cuál era el dominio que vimos ahorita que tenía MySQL? El de, creo que este, ¿no? Sí, este. Bueno, entonces, igual, y digamos que quiero correr la enumeración, o ver si tiene passwords vacíos, o ver si puedo dumpear sus hashes, o ver sus bases de datos, o información este que posiblemente nos pueda dar algo. ¿Sí? Y el nombre de dominio. Listo. Vamos a ver, enters, cómo va trabajando. A lo mejor es un poco más lento porque ya estamos dando, pasando un parámetro de scripts. Y a ver qué resultado nos puede alojar. Ya iba a terminar y empieza a correr el script. Ahí va, ahí la lleva, ahí la lleva. Y entonces, bueno, yo cualquiera pensaría, güey, pues es que correr cualquiera o cada uno de estos, pues está interesante, sobre todo porque podemos encontrar vulnerabilidades de Samba, o encontrar vulnerabilidades de HTTP, vulnerabilidades de SMTP, vulnerabilidades de SSL, como el Heartbleed, como Poodle, en fin, de Oracle, vulnerabilidades para MySQL, Microsoft SQL, como vemos aquí. Pero también tiene esos perfiles que ahorita les los voy a mostrar, que nos ayuda a mostrar información. Hace el scan normal, ¿sí? Y aquí es donde va a empezar a mostrar la información del script. Por ejemplo, MySQL, información, tipo de protocolo, la versión. Nos está diciendo que realmente no es un MySQL, sino un MariaDB. Información adicional. Status, salt. Bien. Y así podemos seguir menos corriendo diferentes scripts para ver qué información nos da, sobre todo de MySQL, ¿no? A ver, usuarios. Muchas veces sin querer dejamos los usuarios públicos. Y si no, no nos va a mostrar nada. Pero también podemos buscar a ver si encontramos vulnerabilidades, como les digo. Bueno, ya aquí me están regañando que porque no estoy jugando el Clash Royale. Este cabrón. Ok, seguimos. Aquí está el de enumeración de usuarios. No encontró nada. Pero estos perfiles, aquí se los guardé para podérselos mostrar. Son scripts que nosotros podemos utilizar en base a lo que queremos. Por ejemplo, puedo darle nmap menos sv-script igual y correr el perfil. En vez de correr el nse como estamos haciéndolo aquí, puedo poner el perfil como out, ejecutar todos los scripts disponibles para autenticación, es decir, todos los scripts que van a buscar algún tipo de login, encontrar un login o algún tipo de autenticación para cualquier servicio, va a escoger esos NSEs y los va a ejecutar. Default ejecuta todos los scripts básicos. Discovery recupera información del target o víctima, es decir, todos los scripts que nos pueda dar información de ese host o dominio. Externos, todos los scripts para ataque, o sea, recursos externos. Intrusiva utiliza scripts considerados como intrusivos, es decir, todos los que trata de vulnerar o de encontrar vulnerabilidades dentro del host o dominio o red que nosotros estemos pasando. Malwares, porque hay scripts, por aquí debe de haber scripts que nos permitan escanear a ver si hay algún malware o algún, por ejemplo, alguna botnet. A ver. ¿Sí? IRC botnet, si somos parte de alguna botnet o bien scripts. O sea, no nada más es para ataques, sino también para poder defendernos o encontrar a ver si nosotros ya somos vulnerables o no. A lo mejor un backdoor.
¿Sí? Hay scripts para backdoors, tratar de identificar backdoors. Perdón. Scripts para que corran únicamente de forma segura, hacer así como un escaneo de caja blanca, nada de vulnerabilidades críticas, o encontrar vulnerabilidades. Todos los NSAs que escanean vulnerabilidades, pues por barrar en el sitio, o bien all, ¿no? Correr todos los scripts disponibles hacia el host. Esto se tardaría muchísimo, pero podría darnos resultados muy interesantes. Ahora hay que tomar en cuenta que puede correr este. De hecho, va a correr varios de estos y puedes, pues, causar algún tipo de negación de servicios o bien vulnerar el sitio, ¿no? Para hacer algo no tan, digamos, dañino, vamos a correr únicamente el boom. Yo lo único que quiero es encontrar vulnerabilidades y sería así. Bool. En map-sb script, todos los que busquen vulnerabilidades dentro de algún sitio o dominio. Y este ahí se va a tardar un poquito porque lo que va a tratar de hacer pues, es encontrar vulnerabilidades dentro del sitio. Todos los scripts de nmaps para bool los va a estar recorriendo hacia algún nombre de dominio específico. En lo que se queda ese trabajando, vamos a ver otros ya muy particulares. Por ejemplo, lo que les comentaba sobre este entorno controlado, tenemos un Windows XP normalito que tiene su IP67, tiene ciertos servicios, como cuáles, a ver, tiene este lo voy a cerrar para que no nos esté molestando. Ahí va trabajando 97%. Ahí están ciertos servicios que va trabajando. Hasta ahorita únicamente estamos identificando versión de los servicios y puertos abiertos. Pero aquí en Nmap Script se encuentran unos, por ejemplo, muy interesantes, como por ejemplo para Terminal Server, ¿no? A ver, RDP, Remote Desktop Protocol. Aquí hay unos scripts, pero bueno, estos son de WordPress. Aquí está uno. RDP bool para el boletín de Microsoft MS-12-020 NSE. Entonces, yo sé que tiene RDesktop habilitado, ¿sí? Si yo doy un RDesktop a la máquina remota, como lo dice aquí, excelente, entonces sí está habilitado. Entonces yo lo que quiero saber nada más es si es vulnerable a esta vulnerabilidad de Microsoft, que es un Use After Free, si mal no recuerdo. Generalmente lo veo en los cursos para explicarles cómo funciona el Use After Free, cómo alguien puede explotar dicha vulnerabilidad. Este script, igual. Voy a correr este. Vamos. Y la dirección 167. Vamos a ver cómo mostraría el resultado. Ahí está. Corre lo mismo que habíamos visto anteriormente. Y aquí es donde corre el script. Encuentra el protocolo de Microsoft el Terminal Server, el Remote Desktop Protocol. Y aquí es donde corre su script para detectar si es vulnerable o no. Corre el script y nos dice. Eres vulnerable. Ese es vulnerable al boletín de Microsoft MS-12-020, Remote Desktop Protocol, una denegación de servicios. Vulnerable y el CVE. Todo esto ya lo podemos buscar y documentarnos un poquito más sobre la vulnerabilidad, inclusive pues, si hay cómo explotar dicha vulnerabilidad, ¿no? Es vulnerable a este también y creo que son hasta el mismo CVE. No, son diferentes. Este es para Remote Code Execution y este es para una denegación de servicios. Entonces, el mismo servicio tiene dos posibles vulnerabilidades que alguien puede explotar. Están calificadas como mediana y fuerte. Y poder pues, causar algún daño en el sistema remoto. A eso es a lo que me refiero con los scripts. Nos ayuda muchísimo inclusive a tratar de detectar vulnerabilidades. Si vuelvo a hacer otro, digamos. Ahora para Samba, oh. Ahora voy a correr el más común para Windows XP. NSMB para MS-068-0867.
Muchos ya lo conocen. Este sigue corriendo. Ok, listo. Corre lo mismo. Ahora no le hace caso al script este. Lo pasa, lo da por alto y aquí nos muestra el resultado del script. Nos dice de igual manera que es vulnerable. La clave de la vulnerabilidad del CVE. Nos da el boletín de Microsoft también, que es el MS-08067. Una breve descripción. Y este no tiene calificación. No lo está calificando aquí, pero seguramente en cualquier otro escáner de vulnerabilidades encontrará una buena clasificación de este. Ya para casi terminar, esto es pues algo que se podría llegar a hacer con NMAP. De hecho, como les comentaba, igual podríamos correr completamente todos para que encuentre todas las posibles vulnerabilidades dentro de ese host. Aquí sigue escaneando este. Okay. En lo que termina, pues bueno, este también se va a terminar un rato, ya que cuando corremos los nmap scripts y sobre todo así por los perfiles, pues sí es muy tardado. Tomando esto en cuenta, ya ustedes pueden explotarlo de diferentes maneras o buscar diferentes formas de hacer la explotación, ¿no? ¿Cómo nos lo muestra? MS-068-08067, ¿no? Boletín de Microsoft o bien el CVE. Aquí hay una herramienta muy buena de Exploit Database, que es tal cual como llegar al sitio de Exploit Database, descargar todos los exploits almacenados y hay un script que se llama Search Exploit, ¿no? Y básicamente tú lo que haces es descargar toda la basecita de datos que está aquí, buscas ya sea por un boletín o a ver, vamos a ver si nos permite buscar también por un CVE. No, nos buscó mejor por este boletín. Y nos da unas posibles respuestas de vulnerabilidades o exploits que ya alguien puede utilizar para explotar dicho sistema. De hecho, nos dice dónde están y ya dónde podemos encontrar la vulnerabilidad. Este es un TXT, este sería para compilar un punto C, este es un Python, este es un en Ruby y este es también otro en Python. Pero pues de igual manera tenemos la plataforma más conocida de explotación, pues que es Metasploit. Ya va a terminar este. Y supongo que de igual manera vamos a poder buscarlo de alguna manera con el boletín que nos mostró o que nos pueda llegar a mostrar aquí con el SMV o el CVE. A ver, lo voy a buscar por CVE ahora. Que corra. No. Sí. Ah, qué pendejo. Sí lo encontró. Y aquí pues ya alguien puede utilizar la explotación. Este es ya un exploit viejo, conocido. Hay muchos Windows XP todavía por ahí. En fin. Todo 1.67. Sí, es 67, sí. Sigue corriendo. Listo. Únicamente con NMAP, pues te das cuenta de las vulnerabilidades, de los escáneres, vamos a buscando buscarlo un poquito, y pues tener acceso al sistema remoto fácil.
Ahora, vamos a observar esta salida. Esta salida, ay, güey. Ya es, este es un caso real, es, perdón, controlado, que es este Windows XP con sus vulnerabilidades, ¿no? Y aquí lo único que hicimos fue buscar con Nmap, utilizar esos puertos, versión de los servicios, scripts NSE, nos mostró opciones, pudimos buscarlo con Search Exploit y atacarlo, en fin, y pues tener acceso al Windows remoto, ¿sí? Ok, es un entorno controlado. Esto es un poquito ya más real, pero de igual manera, como les comento, pues yo me lavo las manos de aquí porque esto es meramente información pública y no estamos haciendo nada malo. ¿Qué fue lo que hicimos? Corrimos Nmap con su versión de los servicios, con un perfil que únicamente busque vulnerabilidades dentro de un host llamado de una universidad de aquí, ¿no? Empieza el escaneo. Primero encuentra el puerto 21 que tiene Pro FTPD, alguna versión. Nada más nos muestra que SC, la versión del SSL, versión 2, Drone. A ver, vamos a hacer otra cosita que me llama aquí la atención. ¿Qué tal si utilizamos igual el Search Exploit y ponemos Pro FTPD? Ok. Pro FTPD, ¿sí? Ahí hay. Bastantes exploits disponibles. Es cuestión de nada más empatar la versión, que es la 135B. 135B. Exploits disponibles. Posiblemente ahí hay un problemita, ¿no? El 80. Encontró un robot, encontró un sitio icons. Ay, güey. El servidor Nginx encontró una vulnerabilidad, ¿sí? Encontró posiblemente una vulnerabilidad de cross-site scripting, una vulnerabilidad con un CVE. Nos dice que es vulnerable a un tipo de SQL injection. Es un Drupal, explotable, CVE. Ya esto, pues bueno, ya esto, en fin. Dios mío. Referencias, importantísimo, referencias sobre la vulnerabilidad. Ustedes ya pueden encontrar vulnerabilidades. Aquí inclusive ya nos dice que puede ser hasta explotable ese servicio. Vulnerables, vulnerables, vulnerable. Otra vulnerabilidad. Otra vulnerabilidad para un PHP MyAdmin. Es explotable. Aquí está el CVE. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde estamos? Ver, CVE, PHP MyAdmin, directory, es un directory transversal. Para acá. Es un directorio transversal. Aquí está hasta una prueba del concepto de alguien cómo puede vulnerar o hacer explotación de esa vulnerabilidad. Pues sí, es un transversal. En fin, como podemos observar, Nmap es bastante bueno. Sus scripts son muy potentes y nos pueden otorgar bastante información sobre los sitios que nosotros estemos escaneando. Únicamente con Nmap, con Search Exploit. Y pues bueno, utiliza ya un poquito ahí de nada más de indagar, buscar, en fin, podemos encontrar información muy valiosa. Básicamente, y a muy grandes rasgos, esto sería lo que es un network mapping, ¿no? Este es el que yo les comentaba. Este es igual, bool, pero se lo hicimos a la dirección IP. Igual nos muestra las vulnerabilidades. Es vulnerable a un ataque de negación de servicios. Vulnerable. Aquí hay otra vulnerabilidad. Ah, no es vulnerable. Las mismas vulnerabilidades que encontramos de Windows, ¿sí? La que yo hice manual, pero pues bueno, ya esto de una forma
la trata, no la detecta automáticamente. ¿Cuál es el que? Ok, listo. Y bien, pues entonces, a grandes rasgos, muy grandes rasgos, de esto se trataba esta charla. No sé qué les haya parecido, si les agradó, no les agradó, qué temas proponen para la próxima. Si tienen dudas o comentarios, los escucho aquí en el chat. No vayan a hacer nada ilegal. Ok, ¿quieren una plática? Muchas gracias, Juan. Ok, fíjate que sí, la del APK infectado estaría muy bien. Ok, me late una de esta iconografía. Modificaciones, estaría bien modificaciones más comunes de los exploits, ok. Sí, mañana los que invitan a Chévez, mañana por ahí estaremos en un bar, pónganse en contacto conmigo y ahí nos vemos. Ok, SQL Injection, perfecto. Qué bueno que me hacen todos estos comentarios porque entonces ya tenemos varias posibles pláticas para un futuro. ¿Dudas o comentarios que tengan, raza? Bueno, si no tienen más, les agradezco su asistencia. Estaremos próximamente anunciando un poquito más de pláticas. Una disculpa porque esta sí la anuncié yo muy tarde. Como les comentaba, llegué algo tarde al jale, pero aquí estaremos todavía a ver qué más podemos aportar. Todos los temas que acaban de decir, los tomaremos en cuenta y seguiremos dándole a estas pláticas, ¿va? No, este pelado cerró las forkies, pues entonces yo creo que me había por bien servido, ¿no? Ay, raza. Muchas gracias, raza. Nos vemos pronto, que estén a lo mejor. Saludos.